amor, estás aquí. Tu grandeza y pequeñez viene hacia mí. Hoy con gran amor estás aquí. Solo una comunión entre tú y yo. Basta con tu bendición y en profunda oración para convertirme hoy en un discípulo de amor. Basta con tu bendición y en profunda oración sentir que tu corazón le habla a mi corazón. Cuerpo santo, glorioso Rey del cielo, mi alimento, que da luz a mi fe, te entrego mi alma, la pongo a tus pies, te doy mi vida, llévame hacia ti. Gracias por entrar en mí. Señor, gracias por estar aquí. Santo, glorioso Rey del cielo, mi alimento, que da luz a mi fe, te entrego mi alma, la pongo a tus pies, te doy mi vida, llévame hacia ti, Señor. Estar aquí. Hermanos y hermanas, esta hora santa se titula Se llamaba Juan. Oh María, purísima inmaculada madre mía, ¿cómo quiero en verdad enderezar mis caminos? Caminos que lleven a Jesús. Acompáñame, amabilísima y tierna madre, condúceme por el camino hacia la luz. Tómame, madre, junto con tu Hijo, no permitas que me separe de la luz. Te lo suplico por tu poderosa intercesión, dulce y tierna Madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenas noches, queridos hijos e hijas aquí presentes. Todos nosotros, bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger siempre, nuevamente, la presencia de Dios en medio de nosotros y a ayudar a los otros a descubrirla o a redescubrirla si la hubieran olvidado. Es el Espíritu Santo quien nos hace descubrirlo, aceptarlo y amarlo. Hagamos juntos la secuencia al Espíritu Santo para que nos disponga a vivir este encuentro con Jesús, el Hijo de María Santísima. Digamos, ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz
para iluminarlos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Queridos hijos, se podrían preguntar, ¿sin Jesús hay alegría? Y la respuesta es categórica, no, porque Jesús está vivo, es el resucitado y opera en nosotros, especialmente con la palabra y los sacramentos, sobre todo en este santísimo sacramento de amor. Es Jesús, nuestro Redentor, que viene a nosotros, pequeñito, envuelto en corporales, como un día estuvo envuelto en pañales. Démosle la bienvenida con júbilo, con amor y respeto, de rodillas.
y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Digamos todos, alabanza, gloria y sabiduría a Dios Salvador. Alabanza, gloria y sabiduría a Dios Salvador. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Dios sempiterno de la creación, que gobiernas las noches y los días, que alivias el cansancio de la vida, pon tus ojos, Señor, en el que está triste. Dale de tu divina alegría, te lo suplicamos. Que reine la verdadera alegría en nuestros corazones en esta Navidad. Que la presencia infantil de tu divino niño venga a dar alegría a nuestros hogares y comunidades. Te lo suplicamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre, alumbra mi inteligencia para que mi alma se salve. Digamos todos, acción de gracias, honor y poder a ti, oh único Dios verdadero. Acción de gracias, honor y poder a ti, oh único Dios verdadero. Oh divino Redentor, cuando vengas en tu segunda venida, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. A ti te gusta un sincero corazón, por eso te suplicamos humildemente misericordia para toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Quisiera con fervor
Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Digamos todos juntos: adoración, adoración, gloria, gloria, amor y expiación, amor y expiación, a nuestro niño redentor, a nuestro niño redentor. Espíritu Santo, haznos sentir el gozo y la alegría, te lo suplicamos. Transforma nuestro espíritu en un espíritu renovado, generoso, servicial. Te lo suplicamos por la intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Nos podemos sentar. Padre amoroso, te suplicamos humilde y confiadamente las necesidades de su santidad el Papa Francisco. Te pedimos por las intenciones y necesidades de nuestro excelentísimo señor arzobispo don Alfonso Cortés Contreras, por nuestro excelentísimo señor obispo auxiliar don Juan Frausto Payares, por el señor cura José de Jesús Reyes Romero, por todos tus sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos en general. Sagrado Corazón de Jesús, en estos momentos te presentamos estos cestos con las intenciones, con las necesidades espirituales y materiales de todos quienes estamos participando de esta hora santa apostólica, los que estamos desde este tu templo Emperatriz de las Américas en León, Guanajuato, así como los que están presentes a través de la radio o por internet. Te rogamos muy especialmente por la salud de Marta Muñoz, Gaby Serrano y la señora Hortensia Muñoz, por la señora María Esther Sepúlveda. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, en tu infinita misericordia. Pedimos a Dios por la salud de Getsemaní, de Jesús López, Isabelita Álvarez Muñoz, Cecilia Rodríguez Arredondo, María de los Ángeles Gasca, Manuel Cortés, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. Pedimos a Dios también por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por sus necesidades espirituales y materiales, por la paz de nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero, por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical. Pedimos a Dios también por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las personas que han muerto de una manera trágica y violenta, por eterno descanso del alma de Eulalio Galván y de Angelina Romero Moncaraz. Padre Celestial, sabemos que todo bien viene de ti. Por eso, te agradecemos profundamente tu amor generoso, que a través de los bienhechores estás dando realización y avance a la construcción del templo, victoria y realeza del purísimo e inmaculado corazón de María y del centro de formación integral Jesús Hostia Viva. Bendícelos, te lo suplicamos, al igual que a sus familias. Bendito y alabado seas, oh Padre Providente. Amén. Amén. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie.
Señor, cantamos para ti. Le damos gracias, Señor, de todo corazón. Le damos gracias, Señor. Queridos hijos, el Papa a su Santidad Francisco nos ha dicho que el corazón del hombre desea la alegría. Todos nosotros aspiramos a la alegría. Cada familia, cada pueblo aspira a la felicidad. Pero ¿cuál es la alegría que el cristiano está llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de la cercanía de Dios, de su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia, con su nacimiento en Belén, la humanidad ha recibido el germen del reino de Dios, como un terreno que recibe la semilla, promesa de la futura cosecha. No necesitamos buscar en otras partes. Jesús vino a traer la alegría a todos y para siempre. Queridos hermanos, con la mirada dirigida a la Navidad que está cerca, la Iglesia nos invita a dar testimonio que Jesús no es un personaje del pasado. Él es la palabra de Dios que hoy sigue iluminando el camino del hombre. Sus gestos, los sacramentos, son la manifestación de la ternura, de la consolación y del amor del Padre hacia cada ser humano. Demos la bienvenida a la palabra de Dios con alegría, con respeto y con atención. Estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Jesús, nos sentamos cómodamente para escuchar la homilía de la palabra de Dios en voz de nuestro señor cura José de Jesús Reyes Romero. Queridos hijos e hijas,
comparto con ustedes esta reflexión. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Juan el Bautista, ante las preguntas que le hicieron aquellos enviados de los sumos sacerdotes, la autoridad religiosa que había enviado a esos hombres de la secta de los fariseos, fueron a preguntarle a Juan, ¿quién era? ¿Cuál era la preocupación? La gente que seguía a Juan, las multitudes. Mucha gente seguía a Juan. Y Juan, lo único que hacía, siendo un hombre de Dios, hablaba del reino de Dios. Hablaba de Jesús, del mismo Cristo Jesús. Él hablaba con todo su corazón a las multitudes. ¿Y cuál era su preocupación? Preparar sus corazones. Que los hombres se convirtieran a Dios, que volvieran a Dios. Que volvieran a experimentar la alegría en su corazón. ¿Y cómo experimentar la alegría en el corazón? Desechando el pecado. Sacando todo tipo de pecado que hay en el corazón del hombre. Pero hay algo que debemos de entender. Le hicieron varias preguntas. ¿Eres Elías? ¿Por qué Elías? Porque según los judíos decían que antes de que viniera el Mesías, el profeta Elías, que era hombre de Dios, tendría que venir primero que el Mesías. Ellos querían ver a Elías como ellos querían, como ellos pensaban, como ellos se imaginaban, a su gusto. Y las cosas no son así. Es como Dios quiere. Eres el profeta, el profeta enviado por Dios, pero no el profeta que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque había falsos profetas en medio de ellos. ¿Y por qué existían esos falsos profetas? Los falsos profetas eran las personas que estaban de acuerdo con unos cuantos, con aquellos que le daban gusto a los corruptos, a los que vivían en la mentira y despreciaban al pobre, al humilde, y solamente protegían o le daban helado al que explotaba, al rico, y se olvidaban del pobre. ¿Eres el Mesías? El Mesías era el Salvador. Y Juan lo reconoció. No lo soy. No lo era. Él no era el Mesías. Él no venía a salvar, porque precisamente escuchamos en el Evangelio, Él no era la luz, sino testigo de la luz. Solamente vino a testificar a Cristo Jesús, a anunciar la llegada del Mesías, Cristo Jesús. Pero si Juan fue el último de todos los profetas, fue el único profeta del Nuevo Testamento, ¿por qué entonces dijo que no era profeta? Porque no era el profeta que ellos esperaban y que ellos querían. Un profeta que el cual podían ellos manipular. Un profeta en el cual se acomodara a los caprichos de la autoridad civil y religiosa. Y Juan no era eso. Un hombre enviado por Dios. Eso era Juan. Así es de que Juan ni era ni Elías. Aquel gran hombre de Dios, aquel profeta que hacía muchos años había muerto. Siglos que había muerto. Había sido llevado en un carro de fuego, jalado por caballos de fuego hacia el cielo. Y ellos pensaron, como así se prometió que iba a regresar Elías, y ellos pensaron que así como se fue en un carro de fuego, así regresaría. No. Ellos no entendieron que el profeta Elías, con ese espíritu, con el mismo espíritu de Dios con el que profetizó, así hablaría Juan el Bautista. Y Cristo dijo que Juan era Elías, con ese mismo Espíritu Santo, con el mismo Espíritu de Dios, con ese Espíritu hablaba, profetizaba en nombre de Dios. Por eso nunca le entendieron. Entonces dinos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Y dijo Juan, soy la voz que grita en el desierto, preparen los caminos del Señor. Juan hablaba en nombre de Dios, hablando a los corazones de los hombres para que volvieran a Dios y se convirtieran a Dios. Quiero que escuchen esto.
Pues dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo solamente bautizo con agua, porque a eso se le reclamaron. Si no eres el profeta, si no eres el Mesías, si no eres Elías, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, en señal de que ustedes han arrepentido. Pero hay uno en medio de ustedes que ustedes no conocen. Efectivamente, uno en medio de ustedes que ustedes no conocen. Y ese es Jesús. Y está aquí en medio de nosotros, en la Sagrada Eucaristía. Es Cristo Jesús. Dios en persona en medio de nosotros. ¿Cuántos de verdad conocemos a Jesús? Y para conocer a Jesús, tenemos que tener una actitud como Juan. No hablar de Él, hablar de Cristo. Juan no habló nunca de Él, de sí mismo. Él habló de Cristo Jesús. Si ustedes se fijaron cuando le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Yo bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, a quien yo no soy digno ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. ¿Se fija en la actitud de Juan? ¿Habló acerca de él? Juan nunca habló de sí mismo. Él habló de Cristo. Esto es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo vamos a hablar de Cristo si no lo conocemos? Por eso hoy nos invita a que entendamos que está en medio de nosotros y que quiere que lo conozcamos. Y aquí está. La única manera de conocer a Cristo es por medio de su palabra y comulgando su cuerpo santísimo. Repito, la manera de conocer a Cristo es escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo santísimo. Precisamente en esa experiencia de unirnos a Cristo en el corazón, crecemos en la fe, confiamos en Él, nos dejamos amar por Él y somos capaces de vivir en el amor. Sí, por eso Cristo es lo que hoy quiere que nosotros podamos prepararnos para su nacimiento. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para preparar nuestros corazones y permitir que nazca Cristo en nuestros corazones. ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando? ¿Lo vas a dejar para después? ¿Y si ese después no llega? ¿Lo vas a dejar para mañana? ¿Por qué siempre pensar mañana y mañana? ¿Por qué no hoy? Es lo que Dios quiere. Cuando tú barras tu corazón, endereces tu vida, pienses en Dios, pidas perdón a Dios haciendo una buena confesión y te alimentes de Cristo, eso es Navidad, porque Cristo nacería en tu corazón. ¿Entiendes dónde está la alegría? La alegría nace en el corazón unidos a Cristo. Es lo que Dios te pide. Por favor, prepárense, preparen a sus familias, acerquen a sus hijos, que escuchen a Cristo y limpien su corazón de todo pecado y se acerquen a la Eucaristía para que puedan conocer a Cristo. Comulgar frecuentemente en nuestra vida es dejar que Cristo actúe y es experimentar ese amor de Cristo Jesús para ser felices y dar esa felicidad a los que nos rodean. El Señor eso quiere, nacer en nuestros corazones. ¿Te estás preparando? ¿O lo piensas dejar para después? ¿O será otra Navidad igual como las demás? Fíjate la actitud de Juan. No habló de sí mismo, habló de Dios. Y para que tú hables de Cristo, primero conócelo. Y para que lo conozcas, escúchalo. Y para que lo escuches, aliméntate de su cuerpo santísimo. Frecuentemente, no una vez, dos veces, frecuentemente. Y entonces podrás experimentar la alegría del amor, de vivir unidos a quienes vive en medio de nosotros. No desaprovechemos la oportunidad. Conozcámoslo, alimentémonos de su cuerpo santísimo, escuchemos su palabra y vivamos con alegría y seamos capaces de transmitir alegría a los demás. Y eso será Navidad. Cuando alegres la vida de los demás, de tus propios hijos, recuerda, será Navidad. Así sea. Que así sea. De pie. La mosca.
llama en el yermo, preparad los caminos a Dios. Su verbo proclama su gloria, y aquellos que creen la verán. Ven, Señor, en la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza, ven, Señor. Sobre ti, Jesús, la buena nueva a los pobres das, la libertad al cautivo, la luz a los ciegos das. Ven, Señor, en la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza, ven, Señor, de la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Hermanos, Él es la esperanza de amor, de justicia y verdad. Por nosotros murió y resucitó, y a los que en Él creen vida da. Ven, Señor, ven la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza, ven, Señor, ven la justicia, ven, Jesús, nuestra esperanza. Sentados. Padre amoroso, por los méritos infinitos de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, somos tus hijos y queremos amarte y realizar la misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Por eso, te suplicamos humildemente, úngenos con el Espíritu Santo, como hiciste con Jesús, y envíanos a anunciar la buena noticia. Ánimo, ya viene nuestro Salvador. Concédenos ser portadores de esperanza, consuelo y alegría a semejanza de María. Altísimo Señor, todos te reconocemos como el Mesías esperado, la luz que ilumina a todo hombre, la palabra que nos transforma, te necesitamos. Ten misericordia de toda la humildad, te lo suplicamos. Sana los corazones quebrantados, líbranos de toda la esclavitud y concédenos la gracia que más estamos necesitando para enderezar nuestra vida y vivir en la verdad. Amén. Espíritu Santo Consolador, te adoramos y te necesitamos en medio de las pruebas y dificultades de esta vida. Fiel Consolador de las almas, compártenos de tus frutos, alegría, paz, fortaleza y bondad, para que todo nuestro ser alabe y glorifique a Dios, a semejanza de María, en este tiempo de gracias y bendición, y que ungidos por ti, podamos ser portadores de amor, esperanza, alegría y consuelo para todas las personas que estén a nuestro lado. Te lo suplicamos. De pie. Es lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Yo te entrego mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te entrego mi vida.
Sentados. Escuchemos la voz del Papa, Su Santidad Francisco, que nos dice: Misioneros de la alegría, rezar con perseverancia, dar siempre gracias a Dios, seguir su espíritu, buscar el bien y evitar el mal. Si esto es nuestro estilo de vida, entonces la buena noticia podrá entrar en tantas casas y ayudar a las personas y familias a descubrir que en Jesús está la salvación. En Él es posible encontrar la paz interior y la fuerza para enfrentar cada día las diversas situaciones de la vida, lo mismo las más pesadas y difíciles. Nunca se oyó de un santo triste o de una santa con la cara fúnebre. Nunca se ha oído, sería un contrasentido. El cristiano es una persona que tiene el corazón colmado de paz, porque sabe poner su alegría en el Señor, incluso cuando atraviesa momentos difíciles en la vida. Tiene fe. Tener fe no significa no tener momentos difíciles, pero tener la fuerza de enfrentarlos sabiendo que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios dona a sus hijos. La Virgen María, causa de nuestra alegría, nos vuelve siempre alegres en el Señor, que viene a liberarnos de tantas esclavitudes interiores y exteriores. De pie. Un día yo iré al cielo, patria mía, ahí veré a María. Comunicarles una bonita noticia que será motivo de alegría para todos. Así como yo tuve la dicha de recibir a Jesús en mi ser, así ustedes, de manera sacramental, podrán recibir a mi Hijo amado en esta Navidad. Prepárense para ese momento inolvidable, además de trascendental en su vida, porque Él mismo, en persona, enviado por su Padre Celestial, quien viene a buscar posible para ustedes esa feliz Navidad tan anhelada. Hagan un sincero examen de conciencia, confiesen sus pecados y abran las puertas de su corazón a mi Hijo, que viene a salvarlos. No le rechacen, pues ya ha sido muy rechazado por todos los hombres. Acepten la alegría que viene a darles. Queridos hijos e hijas, les invito para que se sienten cómodamente. Pongan sus manos sobre sus piernas y cierren sus ojos. Escuchemos a Cristo, que va a hablarnos desde su corazón a nuestro corazón. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Escuchemos y meditemos cada una de sus palabras. Pensemos en lo que nos pide en esta noche. No solamente los que estamos aquí reunidos en este recinto sagrado, sino también a los que están detrás de la radio, a los que en esos momentos están por internet, también a ellos les piden que lo escuchen y puedan
hacer efectivas sus palabras en sus vidas. Desde el corazón de Jesús, alma amadísima, te observo a cada paso que das y te tengo en un lugar especial en mi corazón. Gracias sean dadas a mi Padre Dios, que te ha concedido esta gracia para que puedas conocer cuál es su voluntad. Él te ha elegido como instrumento de su amor para que por medio de tu persona muchas almas sean bendecidas de acuerdo al plan de salvación que Él tiene destinado para ellas. Mira, Juan el Bautista fue enviado por mi Padre Dios para que diera testimonio de mí ante los hombres de su tiempo. Toda palabra que salía de su boca penetraba hasta la médula de los huesos. Sí, hasta la médula de los huesos de todos aquellos que lo escuchaban. Miraban en él que sus palabras eran coherentes con su vida, sobre todo por la virtud tan grande que tenía, su humildad. Por eso convencía y le creía. Cuando aquellos fariseos le preguntaron, ¿quién eres? Él habló en mi nombre, porque habló de la verdad. No era el profeta que ellos esperaban, ni Elías, ni el Mesías, puesto que él no cubría las expectativas de unos cuantos que así lo deseaban. Él hizo la voluntad de mi Padre Dios y no los caprichos de algunos. Hijos, hoy el mundo está confundido porque siguen apareciendo falsos mesías y profetas que pronuncian discursos muy elocuentes, pero que nunca cumplen. Solo desean conseguir dos cosas: poder y riquezas. Yo necesito testigos de verdad, almas de buena voluntad que sean capaces de aceptar como prioridad dos virtudes: confiar siempre en mí a pesar de todo tipo de pruebas que se presenten, y segundo, dejarse llenar de mi amor para liberar a los que viven en el error por el pecado. Hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso, hijos, necesito sus voces para que griten a los corazones vacíos que enderecen el camino de su vida. No tengan miedo, porque yo estoy en medio de ustedes. Aliméntense de mí, que estoy presente en la Sagrada Eucaristía, para que me conozcan y puedan vivir unidos a la verdad. Hijos, el mundo espera una respuesta de personas que sean capaces de testificar con su vida. Palabras llenas de verdad que entren al corazón porque vienen de un corazón firme que cree, por la experiencia de vida. El mundo tiene crisis de fe por las falsas expectativas que resultaron de aquellos en los que confiaron, pero que solo los traicionaron. Por favor, les ruego, vivan en la verdad, testifiquen con su vida para que puedan santificarse en la verdad. Atentamente, tu amigo Jesús.
escucha, un amigo que te observa, un amigo que te ama, un amigo que perdona, un amigo que te guía. En la soledad seré tu compañero, y en la tristeza seré tu alegría. En la debilidad seré tu fuerza, y en la confusión seré tu explicación, y en el arrepentimiento seguiré tu perdón, y en la duda seré tu fe. Desanimes, no mires hacia atrás, lo pasado ya pasó, he perdonado tus errores, solo importa mi amistad, no la pierdas, no me dejes, no lo olvides, soy Jesús. Acerca la Navidad y no necesitamos el vino para alegrar nuestra vida. ¿Acaso el vino es necesario para alegrar nuestra vida? No. Esa alegría es pasajera y pronto se acaba. La alegría que permanece es la alegría que viene de Cristo. Por eso nos ha invitado para que preparemos nuestros corazones, porque Él quiere nacer en nuestros corazones. Y Él está en medio de nosotros. Piénsale bien, padre de familia. No necesitas el alcohol para poder celebrar la Navidad en tu familia. No lo necesitas. Para alegrarte, no necesitas esa alegría pasajera. La alegría es la que permanece, es la de Cristo. Abre tus ojos y aquí está Cristo, en medio de nosotros. Quiere que lo comamos para que de esa alegría puedas transmitirla a tu familia. Eso es lo que hoy te piden esta noche. No celebres la Navidad como muchos acostumbran. Piensan que solamente tomando y con el alcohol pueden vivir la alegría y celebrar la Navidad. Están equivocados. Cristo esta noche te pide a ti que estás escuchando que celebres su nacimiento, pero en el corazón. En tu corazón, ahí quiere nacer. Y demuéstrales a los demás que vives con alegría y que eres feliz con tus hijos sin necesidad de alcohol. Esa alegría permanece. La que ellos dicen conseguir con el alcohol,
pronto se acaba y se termina y terminan mal. Pongámonos de rodillas. Tengamos el valor de poder decir a Jesús que esta Navidad estamos dispuestos a celebrar con alegría y con su presencia en nuestros corazones. Él es el que debe de nacer en nuestros corazones, no otra cosa. Él es vivo Dios. Dispongámonos a recibir la bendición con su cuerpo santísimo. Un murmullo muy cerca de ti, si un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Nos dice el Señor, pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Dios nuestro, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a recibir la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Doy la bendición para todos aquellos que están detrás de la radio, por todos los enfermos, los que se encuentran a través de internet. Reciba la bendición en cualquier parte del mundo donde se encuentren. El Señor Dios omnipresente estará ahí presente para darles la bendición. A todos los que están en sus hogares, van por carretera o se encuentran en sus centros de trabajo, reciban la bendición con mucha fe y con mucha devoción. Digamos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. A todos nuestros queridos hermanos que nos ven a través de la página de internet. A través de internet queremos desearles que en esta Navidad todo el equipo que trabaja para hacer posible la realización de las Horas Santas y del Rosario, desean a todos ustedes una muy feliz Navidad. Ante todo, recuerden bien, no necesitamos el alcohol para vivir la alegría. La alegría está en el corazón. Y cuando permitamos que Cristo entre al corazón, entonces será Navidad, y esa Navidad es alegría para los demás. Por favor, no celebren la Navidad como muchos acostumbran, con el alcohol y desorden. Piensan que eso es Navidad, con bailes y demás. Esa no es Navidad. La Navidad es estar contemplándonos cara a cara, el poder convivir juntos, el platicar juntos, el poder vivir esos momentos juntos como familia, que podamos contemplarnos y escucharnos mutuamente, podernos dar el abrazo de Navidad y poder vivir ese encuentro. No necesitamos alcohol, ni tampoco bailes, ni mucho menos. Quitemos eso. Por eso, el alcohol quita el momento de contemplarnos. El baile quita ese momento y ese tiempo tan valioso para podernos valorar, amar y querer y poder vivir en esa unidad de la familia. Eso es lo que Dios les pide. ¿Quieren hacer en sus corazones? La alegría está ahí en ustedes, en sus corazones, para poder transmitir la alegría a los demás. Así es como tienen que vivir la Navidad. Por eso, todo el equipo que labora para hacer posible la transmisión de las Horas Santas y poder, ante todo, vivirlas y compartirlas con ustedes, lo mismo lo de Rosario, eso deseamos para ustedes, que la Navidad sea la alegría que nace del corazón y ver a los demás sonreír en paz, con gozo y alegría. Cuando ves a tus hijos así, es en Navidad, y te vas a sentir orgulloso de decir, esta Navidad es distinta, no como a los demás, nuestra Navidad es distinta, y es lo que Dios quiere. Para todos, feliz Navidad, que Dios les bendiga, y que ese niño que nace, nazca en el corazón, y sean bendiciones tanto en lo material como en lo espiritual para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su participación, gracias a nuestros hermanos que están por internet. Eso es lo que Dios les pide, celebrar la Navidad con el corazón
lleno de Cristo, de su amor, para que lo puedan compartir con los demás. Feliz Navidad para todos los hermanos que están por internet. Muchas gracias por su presencia. Que el Señor les bendiga y les pague por haberse reunido con nosotros en este momento de esa hora santa, adorar a Cristo, nuestro Dios y Salvador. A todos muchas gracias. Que regresen a sus hogares sanos y salvos y que compartan la alegría con los que encuentren en su casa. Llegando a su casa, el primero que les abra la puerta, ese es el que deben de hablar, darle un abrazo. Denle un abrazo y verán cómo se va a sentir con alegría. Quien les abra la puerta en su casa, lo primero que tienen que decirles es: te amo, y denle un abrazo, y de parte de Cristo Jesús, que reciban ese gozo y la alegría. Buenas noches, que descansen, hijos.